Hoy hemos tenido una reunión con los controladores de vuelo, que son los que de alguna manera autorizan a que los aviones salgan, a que los aviones lleguen. Y bueno, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver de remodelar nuestro aeropuerto hoy en la provincia, ese aeropuerto donde ya está terminado el proyecto. Y también de esa manera, si nosotros remodelamos todo lo que tiene que ver la parte edilicia, y ustedes saben que estamos aumentando vuelos en la provincia de Tucumán, ya está el vuelo de Tucumán a Mar del Plata, ya está el vuelo de Tucumán a Bariloche, ya está el vuelo de Tucumán-Salta a San Pablo, al exterior, y no hay duda que el movimiento que tiene de aviones el aeropuerto de la provincia de Tucumán, si a eso le sumamos todos los transportes de carga en la época de los arándanos, de los limones, tiene un movimiento importante. Vinimos a visitar al señor gobernador, informarles de las obras de edilicia, de lo que necesitamos y lo que se está haciendo la empresa IANA con nuestra presidenta Gabriela Logato en el aeropuerto de Tucumán y en el NOAA con todos los aeropuertos. Tenemos previsto iniciar un curso de controladores de tránsito aéreo que estarían iniciando ahora para el día 17 de este mes. Ayer estuvimos recibiendo a los postulantes y estamos trabajando con la presidenta, con Gabriela Logato, para dar inicio a este curso, que es un gran proyecto a nivel nacional. Y hoy, bueno, tuvimos la reunión con el gobernador, en donde se prevé realizar un convenio marco, en donde vamos a establecer puntos en comunes para hacer una proyección a futuro, para mejorar y potenciar lo que es el NOAA, tener acuerdos comunes para mejorar la capacidad del aeropuerto de Tucumán y de todo el NOAA. Y es muy grato de mi parte, como Regional Córdoba, el interés político, la buena predisposición del gobernador. Estoy muy satisfecho con el jefe subregional también. Es muy importante la interacción de la empresa con las gobernaciones y creo que vamos a lograr un buen trabajo.